fruto de un error. Vestigio de la relación incestuosa de los Torres. Agazapado a las sombras, Jerónimo vivía en su propio mundo, como una cucaracha, expectante a lo que ocurría en el exterior. Él era, entre otras cosas, un retrasado y un deforme. Estas dos cualidades eran las semillas que daban fruto a su inmenso resentimiento hacia todos, especialmente hacia los niños. El dolor es el padre del odio, y detrás de la inocua expresión en su rostro, dolor y odio eran las únicas dos emociones que parecía conocer. Aún así, el hijo de los Torres no merecía ningún tipo de clemencia. Conclusión a la que llegué, luego de descubrir lo que pasaba en aquella escuela.